Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos invitadas en el estudio. Ellas son Eloísa Gallardo, jefa del Departamento de Recursos Materiales, y Olga Garza Risueño. Ella también es personal administrativo del sistema DIF municipal de Oaxaca de Juárez. Bienvenidas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues platíquenos acerca, mañana es el gran día de festejar a los Reyes del Hogar, el Día del Niño. Cuéntenos, ¿qué van a encontrar quienes asistan? Bueno, pues el DIF municipal de Oaxaca de Juárez, en compañía de nuestra presidenta, la señora Patricia Benfield, y todo el DIF, estamos invitados a todos los niños del municipio el día 27, sábado, a las 5 de la tarde en la Plaza de la Danza, donde va a haber un show espectacular del señor Barriga, van a estar las payasitas ni fu ni fa, va a haber infinidad de sorpresas y dulces. Los invitamos. Por supuesto, ¿aún están a tiempo de donar juguetes quienes se quieran sumar a esta causa? Así es, a todo nuestro amable auditorio, le invitamos para que todavía tiene la oportunidad de poder donarnos juguetes en buen estado para darles a los niños más vulnerables de nuestra ciudad que nos acompañarán. Esto es en las oficinas del DIF municipal. Ahí está haciendo el acopio de juguetes y creo que también aquí en la televisora. Entonces, pues invitamos a todos los oaxaqueños de buen corazón para que se sumen a este gran evento para apoyar a todos los niños de Oaxaca. Perfecto, pues platíquenos precisamente acerca de toda esta logística. Sabemos que va a haber mucha seguridad para que se puedan divertir sanamente y en un ambiente, por supuesto, familiar. Así es. Sí, van a tener todas las facilidades las personas que tengan alguna discapacidad, igual con los niños, toda la seguridad. Va a haber seguridad si al caso algún niño se sintiera mal, va a haber ambulancia, servicio médico, igual va a haber el transporte para que puedan regresar los niños a los lugares de donde los van a recoger los autobuses. Perfecto, precisamente platíquenos de este transporte que va a haber para traer a los niños de las zonas más vulnerables para que puedan acudir, ¿no? Así es, todas las agencias municipales de nuestro municipio de Oaxaca de Juárez va a ir un autobús que ya está asignado con un personal del DIF municipal que se hará cargo de llevar a los niños, trasladarlos a la Plaza de la Danza y luego regresarlos a la agencia municipal. Nos van a ver ahí, nos vamos a distinguir con una playerita de este color verde y ahí vamos a estar para apoyarlos todo lo que se necesite. Los esperamos, es un evento totalmente gratuito. La expectativa de cuántos niños pues pretenden que llegue y, por supuesto, para quienes van a llegar sabemos que se les va a donar un regalito, ¿no? Claro, estamos esperando aproximadamente 4,000 niños, más todos los que se puedan sumar a este evento. Conjuntamente estamos haciendo unos esfuerzos, la verdad, todo lo mejor para los niños y que se lleven una sonrisa, porque un juguete nos da una sonrisa cuando somos niños. Sobre todo esto que va enfocado a los sectores más vulnerables, a las agencias en donde hay más precariedad, ¿no? Así es, habrá dulces, habrá regalos, habrá sorpresas, yo sé que se van a divertir. Así que los invitamos, los esperamos. Por favor. Pues recuérdenle a las personas que nos están viendo mañana a qué hora y dónde. Claro, nuestra cita es el sábado, 5 de la tarde, Plaza de la Danza. Se van a divertir, no falten. El DIF municipal los espera. Perfecto. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Por supuesto, mañana le vamos a dar toda la cobertura a este festejo de los Reyes del Hogar, a los niños en su día, por supuesto. Muchas gracias.